Remember early in his career, he would just make the right play and kick to his teammates when he was double teamed? He just keeps breaking these narratives one by one. Play-by-play tracking era started in 1996-1997 season. LeBron James has the most clutch time points ever. He's got over 2,600. The only other player with over 2,000 clutch time points is Kobe. LeBron James, second most game-tying or game-winning shots inside the final minute of the fourth quarter overtime. Kobe's number one. They're the only two guys that have more than 80. Kobe has 88. LeBron has 81. LeBron James has 5 game-winning buzzer beaters in the playoffs, the most ever in NBA history. I don't know where people are coming up with these. LeBron James, is he an all-time great scorer? No, he is the all-time greatest scorer. Yeah, I don't know. Is LeBron James clutch? Well, you could make the argument he's the most clutch player ever. Estas son las palabras de ya la icónica figura del baloncesto JJ Redick respecto al impacto del rey a nivel de anotación históricamente en la liga. Pero es verdad que este récord confirma que tal vez sea uno de los mejores de la historia, pero ¿el mejor de verdad? Realmente no tiene ningún movimiento que digas este es la marca de la casa de LeBron, y aún así el tío lo ha logrado y algo que es muy, muy épico, ¿no? Chicos, quiero interrumpir el vídeo porque hoy, 15 de febrero, Tarmac acaba de lanzar una edición limitada de zapatillas de los Dallas Mavericks y de los Atlanta Hawks, exclusiva para este All-Star, que creo que os podría gustar a todos. Está en calzado hombre y calzado niño por unos 110 euros y tenéis un link en la descripción para aquellos que os interese. ¿Pero qué quiere decir anotador? Porque, claro, si lo piensas, dices, a ver, ¿qué es? ¿La habilidad de meter la pelotita por el aro? ¿La capacidad de hacerlo de una forma distinta? ¿Lo medimos esto mediante los puntos por partido, mediante los puntos totales de carrera? ¿Cómo lo hacemos? Porque si lo medimos mediante la capacidad a nivel de profundidad de arsenal, yo creo que Kyrie Irving, honestamente, es el mejor de toda la historia. Estamos hablando de un jugador que es bajito, que no es exageradamente eléctrico, pero su nivel de creatividad es algo que no he visto en la vida. Lo compararía un poco con Kobe Bryant, pero estilos también muy diferentes, porque Kobe era muy eléctrico, era un jugador que utilizaba su superioridad física para imponer su tempo, y Kyrie no lo hace mediante eso. Es más, su modus operandi es literalmente marear la perdiz, ser elusivo completamente. Y bueno, la clave está en que tiene tanta profundidad de arsenal que no sabes por dónde te va a salir. Esta semana pasada contra los Clippers se está haciendo viral una entrada de Kyrie que yo creo que refleja esto que os estoy comentando. Cuando entró a canasta contra Kawhi Leonard, el tío no solo choca en el aire contra uno de los ex mejores jugadores defensores de la liga, sino que además es casi taponado, literal, con toda la mano por defensa de Kawhi. Se mantiene el aire, rectifica y cuando está a punto de volver a caer y hacer dobles, suelta el balón y la mete. Esto de aquí yo creo que es literalmente la jugada que podría definir a Kyrie Irving. Un fuera de serie a nivel de anotación. Probablemente el jugador con más habilidades que haya tocado un balón en la historia de la liga. Y sí que es verdad que tiene muchas semejanzas a Kobe a nivel de versatilidad, pero yo creo que incluso él lo supera. Aunque también podríamos medir como mejor anotador por aquel que ha perfeccionado mejor una herramienta. Por ejemplo, Stephen Curry. Es uno de los jugadores que yo creo que no se piensa como anotador puro, porque Steph realmente hace muchas cosas. Pero si lo pensáis, ¿quién hay mejor a nivel de poner puntos sobre la mesa que Steph? Este tío en un minuto te puede meter 4 triples perfectamente y sin sudar, sin mirar el aro y sin la necesidad de tener mucho espacio. Obviamente es una herramienta que es muy irregular y en algunos momentos de su carrera le ha jugado una mala pasada. Pero con el anillo que ganó contra los Celtics, creo que ha callado a todos los haters, me incluyo en ese pack. Creo que ha demostrado que ese estilo sí que es posible de ganar un anillo. Ahora mismo está lesionado, pero los Warriors siguen teniendo, en mi opinión, a uno de los mejores anotadores de la historia de la liga. Así que cuando vuelva, por mucho que esta franquicia no esté haciendo su mejor temporada, por mucho que el oeste esté muy reforzado, siguen siendo alguien al que mentalmente no vas a poder derrumbar tan fácilmente porque es que son una dinastía. Por lo tanto, no te lo sacas de encima ni en uno ni en dos partidos. Dicho esto,
es posible que estemos hablando de un tipo de anotación que no sea tanto de perfeccionar un arma, sino que, por ejemplo, vamos a poner el caso de los Big Three a nivel de interiores de esta liga: Jokic, Embiid y Giannis. Este es un dilema que yo tengo personal, porque de estos tres, ¿quién es el mejor anotador? Para simplificarlo un poco, si tuviéramos que decir quién es el mejor jugador ofensivo de este trío, yo creo que me decantaría por Jokic, porque no solo es la capacidad de anotar, sino capacidad de repartir, y el IQ está por, vamos, un nivel que no es ni medio alcanzable para el resto de mortales. Es un hombre que carece de electricidad, que tiene mucha variante a nivel de anotación, pero claro está que el motor que tira a este hombre no es las habilidades así como Kyrie, sino es su mente, su lectura de juego y cómo aprovecha las mini ventajas que tiene ofensivamente para hacer realmente daño en la defensa. Embiid, por ejemplo, es un modo un poco más dominante, más físico, pero también más dominante en el sentido skills. ¿Por qué? Porque tiene el tirito desde media a larga distancia, que es una maravilla, combinado con esa agresividad en la pintura que lo hace imparable. Sin embargo, no es tan dominante a nivel IQ. ¿Por qué? Porque es una de las cosas que le faltan por pulir a este jugador, al camerunés, que a veces hace pases un poco malos, comete pérdidas desde el poste, y con los 2x1 hemos visto cómo se le puede forzar realmente a que cometa errores. Y luego estaría Giannis, que a lo mejor es el que está un poco más verde a nivel ofensivo de habilidades, pero posee el arma más mortífera de todas. Su combinación de electricidad con un cuerpo largo y elástico lo hace imparable. Estamos hablando de que tal vez no sea el más profundo a nivel de arsenal, es más, el que menos, con diferencia, pero aún así es el que promedia más puntos durante toda la temporada regular, es el que tiene, como he dicho antes, el arma más dominante, que es su físico y su imparabilidad cuando se propone llegar hasta la botella, y a día de hoy yo creo que es el mejor jugador de todos. Jokic es el más inteligente, sin lugar a dudas, y el que mejor reparte el juego para sus compañeros. Embiid me parece que es el más completo a nivel de ataque y defensa, porque lo que tiene Nikola en ataque no lo tiene en la parte defensiva. Sin embargo, Embiid afecta las dos partes de la cancha a un mismo nivel, pero Giannis es muchísimo más dominante en ambos que cualquiera de los dos. Está claro que esto va a gustos y yo preferiría ver unas series de playoffs para que esto se decida. Joker contra Giannis, Giannis contra Embiid, creo que sería muy entretenido para salir de dudas, pero yo ahora personalmente me guiaría por eso. Así que, como os digo, LeBron James es posible que sea uno de los mejores anotadores de la historia. Podríamos incluso meterlo en el top 5. Pero el mejor, como dice JJ Redick, no estoy de acuerdo. Tiene muchísimo mérito que LeBron haya hecho todo esto siendo su mayor fortaleza el pase. Tiene muchísimo mérito que no tenga esas habilidades como las que tiene tal vez Kevin Durant, que es a lo mejor un físico imparable, pero que, de nuevo, nunca has tenido esa mentalidad de killer como para meterte 60 puntos repetidamente durante una temporada, como para dominarte todo un encuentro e imponerse como jugador más dominante de la liga durante una temporada, dos o tres, lo que sea. Es verdad que en momentos se le ha visto, como por ejemplo esas series contra los Bucks cuando estaba con los Nets, ese partido que casi elimina a los de Antetokounmpo y los manda para casa, fue épica. Pero esa fue la única vez en mi vida que lo he visto dominar a ese nivel. Fue la mejor versión de Kevin Durant, pero no la ha repetido tantas veces como, por ejemplo, los nombres que he nombrado antes. Por lo tanto, ¿cuál sería mi top 5 anotador? A ver, es algo muy difícil, pero creo que James Harden tiene que estar en su prime. Este tío aprendió no solo a cómo gestionar los tres niveles del baloncesto, sino los árbitros. Creo que fue completamente revolucionario y se tuvieron que cambiar las normas gracias a él. Creo que Kobe llegó a ese punto de imparable, especialmente porque tenía la profundidad de arsenal compaginado con esa electricidad y esa mentalidad de killer. Una locura. Obviamente, Stephen Curry para mí ha cambiado el juego
y especialmente a nivel de anotación, hay un motivo por el cual los equipos cada vez tiran más triples, y ese sería Steph. Considero que Michael Jordan tuvo el mejor prime anotador con diferencia que hemos visto en los últimos años. Es algo que, cuando este tío estaba en su mejor momento, el dominio era una burrada. 35 puntos por partido en una temporada. Mentalmente tenía a sus rivales crujidos, es decir, no le miraban a los ojos, no le querían hablar por temor a esta persona que se había creado. A lo mejor un poco gracias a la NBA Media y todo, pero lo que Michael Jordan logró hacer en su momento es una locura. Y a las puertas pongo a LeBron James, dejando fuera a Kevin Durant, porque sí que es verdad que tal vez es uno de los más dotados históricamente. Pero como he dicho antes, personalmente, no lo pongo dentro del top 5 porque le falta esa garra, esa actitud de jugador dominante. Tiene todas las herramientas para serlo, pero nunca ha dado ese paso para ser él la voz cantante de la liga. LeBron es verdad que a lo mejor no tiene tantos recursos como los que he nombrado anteriormente, pero hay que tener en cuenta que no solo es el mejor jugador de la historia a su edad, es el mejor jugador, el mejor anotador, pero es que también este tipo ha conseguido mantener el récord de anotación por edad desde que entró en la liga. Hay una estadística increíble que refleja esto, y a mí me parece que este hombre, junto al haber roto el récord de anotación de la historia de Karim, creo que debería estar en este top 5. Señores, ¿vosotros qué pensáis? Yo en este top 5 estoy de acuerdo que estoy dejando a Karim fuera, porque voy a ser muy honesto, no me he tragado tantos partidos como me he tragado a lo mejor de Michael, como me he tragado de todos los anteriores, que ya son más de mi época, ¿no? Si alguien lo pone y lo cambia por alguno de mi lista, estoy completamente de acuerdo. Así que nada, simplemente justificar esto, darle like al vídeo si os ha gustado, suscribiros al canal si aún no lo estáis, y como siempre, familia, nos vemos en la próxima. Adiós.